Hola, querido compatriota. Hoy debo comenzar este conversatorio rindiéndole culto y meditando acerca de un terrible acontecimiento que sucedió nada menos que la tierra donde yo nací, el pueblo donde yo nací, la provincia donde yo nací. Ese pedazo de tierra que llevamos siempre en nuestro corazón, Pinar del Río. Allí, este 5 de enero, murió en manos de la policía Luis Alberto. Le decían Lilipi. Lilipi era un joven negro. Dice la policía que en el momento de la intervención de los agentes con ciertas personas, él se acercó a ellos y al pedirle identificación, parece ser que él le dio un ataque epiléptico, se cayó de espalda, se golpeó fuertemente la cabeza y por eso fue hospitalizado. Y del hospital no salió con vida. Fíjense ustedes qué narración más desfachatada. Que Filipe, pues, se acercó a la policía le impide identificarse, y entonces, en ese momento, en ese preciso momento, a él le da un ataque epiléptico. Se cae para atrás, se golpea la cabeza y eso le provoca la muerte. Esa es la versión que ha querido dar el castrismo. Sobre este caso en particular, pudiéramos hacer algún tipo de análisis jurídico. ¿Por qué la policía tiene que pedirle la identificación a un ciudadano por el hecho simple de que este ciudadano se acerque a averiguar qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde está la orden de detención? ¿Qué juez la firmó? Pero además de eso, ¿qué delito estaba cometiendo Filipe o Lilipi? ¿Qué delito estaba cometiendo delito? Indudablemente esto es una violación de los derechos civiles, una franca violación de los derechos humanos. En cualquier estado moderno, por estos hechos, pues se hubiese iniciado ya un procedimiento legal contra los agentes que cometieron esa barbaridad y estuviéranse ya acusándose de asesinato, y además los abogados de la familia ya estarían iniciando una demanda millonaria en daños y perjuicios. Parecido a lo que pasó con Floyd, el afroamericano, que provocó la revuelta en los Estados Unidos. Pero en Cuba no. En Cuba eso sucede y suceden más cosas. Y la gente tiene miedo. Otras personas han tenido complicidad con el régimen durante 62 años. Y otras personas no están capacitadas para defender ni a Lilipi ni a los familiares del Lilipi. Y esto es una muerte más que cae en la conciencia de todos los cubanos, porque todos somos culpables. Del castrismo, todos los cubanos somos culpables, en mayor o menor grado, pero todos somos culpables. Estuve viendo después en Facebook
una jovencita que salía llorando y pidiéndole a las demás personas que no soportaran más el martirio al que está sometido el pueblo de Cuba, que lucharan, que no aguantaran más opresión. Y seguía diciendo ella: yo misma nunca me había metido en política. Yo nunca había actuado ni había, me había expresado en las redes contra el régimen. Yo, por ir a Cuba y ver a mis familiares, mantenía silencio. Por ir a Cuba y llevarle dinero y bienes a mi familia, me he mantenido callado. Y yo le diría más, precisamente por tu culpa y por muchos más cubanos que van allí a aumentar las arcas del régimen opresor que lo utiliza para reprimir, es que se mantiene el régimen. Por esas personas que se mantienen callados, es que se mantiene el régimen. Por esas personas que no denuncian, es que se mantiene el régimen. Pero el régimen también se mantiene porque desde un principio un pueblo ignorante, y la ignorancia es culpable, la ignorancia no exime de responsabilidades, le entregó el poder a este oligarca mafioso en el año 1959. Un pueblo que no sabía ni a dónde iba. Un pueblo que se dejó llevar hasta donde este hombre quiso llevarlo. Un pueblo que no tenía un proyecto de país. Un pueblo que estaba navegando en la ignorancia. Un pueblo que no sabían qué estaba haciendo con él. Trajo como consecuencia la debacle de estos 62 años. Precisamente por eso, la ignorancia es responsable de las dictaduras. El no tener conciencia, no tener conocimiento, es lo que permite que estos habilidosos se monten en el poder y después hagan y deshagan a diestra y siniestra. Y tengo una preocupación más. Los grupos opositores cubanos no expresan tener un proyecto de país. Y tiene que ser un proyecto que no puede ser ideológico. Tiene que ser un proyecto de país con todos y para el bien de todos, donde no solo quepan los triunfadores. Por tanto, tiene que ser un proyecto de país como hicieron los norteamericanos. Antes de derrotar el castrismo, nosotros tenemos que tener un proyecto de país. Eso fue lo que hizo Agramonte en Weimar. Inmediatamente después que Céspedes por allá se les adelantó y se levantó en armas, él llamó a la constituyente y ahí en el constituyente creó un pacto. ¿Ok? La constitución de Weimar, que ha sido lo mejor que hemos tenido. Y de Weimar o estadista, del Agramonte estadista, de ese no se habla. Siempre nos hablan del Agramonte que amaba a su bella Amalia, del Agramonte que amaba a sus soldados, del Agramonte el audaz jinete, del Agramonte el hombre del verbo claro, del Agramonte del general inmaculado, pero no se habla de la tarea fundamental de Agramonte, que fue proyectar un proyecto de país con todos y para el bien de todos. Busquen ustedes ahora, les acabo de poner en YouTube, busquen ustedes el proyecto de país de Agramonte, busquen en internet la tesis de Agramonte ante sus profesores en la Escuela de Derecho cuando se iba a graduar de licenciado en Derecho, y lean la tesis, es corta. Como Agramonte dice que el ciudadano es el soberano de su propia vida,
que es responsable de su bienestar, de su salud, que el Estado no puede meterse con la vida privada de las personas, que el Estado tiene que quedarse en la puerta del hogar, de ese agramonte no los hablan. Pero es que nosotros no leemos a ese agramonte y esa es nuestra culpa como pueblo. Todos somos culpables. Ahora mismo, ¿quiénes son los que están proyectando un programa de país para la caída del castrismo? Nosotros hemos redactado una proclama ciudadana que, por cierto, la voy a poner inmediatamente después que termine de hablar con ustedes en los comentarios para que la lean, que en eso estamos trabajando un grupo. Pero no puedo ser yo solo, ni pueden ser solo mis amigos. Esto tiene que ser un problema de todo el país. El país todo tiene que buscar la manera de llevar sus propuestas hasta que lleguemos a un happy medium, hasta que lleguemos a un consenso. Porque esto tiene que ser de todos, no puede ser de una sola persona, ni de un grupo de personas. Y precisamente, por eso nosotros nos dedicamos a estas conferencias, en la medida de lo posible, darle un poco de conocimiento de teoría del Estado y del derecho, darle un poco conocimiento acerca del derecho constitucional, darle un poco de conciencia acerca de lo que es un pacto social. Ese pacto social que establezca las reglas mínimas de convivencia, que establezca las funciones del Estado y los derechos de los ciudadanos. Hoy precisamente quiero hablarles a ustedes sobre ese documento que hemos estado redactando, entre ellos el escritor y novelista Mil Valle, la poeta y profesora de la Universidad Rita Martin, que le habla, el escritor y poeta Rafael Biche, uno de los poetas más importantes que tiene Cuba, y muchos compañeros más, el abogado Ignacio Pérez, y muchos más colegas me han ayudado en la redacción de este documento. Y este documento tiene una singularidad que no podemos olvidar, y es que yo les he hablado que este documento está hecho con el propósito de servir a una Cuba del siglo XXI. ¿Qué quiere decir la Cuba del siglo XXI? Pues no quiere decir solo que estamos en el año 2021. No, no. Quiere decir que estamos en una época donde los seres humanos tienen otra forma de vivir. Donde estamos en una época donde los seres humanos tienen otras necesidades. Y tienen otras herramientas. Y esa nueva realidad ha surgido con lo que se llama la revolución informática. Y por tanto, la revolución informática crea unas nuevas herramientas, pero crea también unas nuevas necesidades y, por tanto, unas nuevas relaciones sociales. Y por tanto, a esta nueva era, que los científicos le llaman la era de la revolución digital, nosotros, los juristas, o yo en mi libro Soberano y Ciudadano, la he llamado la era postmoderna, teniendo en cuenta que la era moderna que se inició allá en el siglo XVIII ha culminado con la revolución informática. ¿Y qué significa esta nueva era? Bueno, esta nueva era significa que ya el sistema de comunicación, el diálogo entre las personas, las relaciones interpersonales, las relaciones entre las instituciones, las relaciones de los ciudadanos con el Estado, tiene otro contenido, tiene otro predicado. Y ese otro contenido, ese nuevo predicado, lo da precisamente la Internet. Anteriormente tenía que existir lo que se llamaba la democracia representativa. ¿Qué significaba la democracia representativa? Bueno, pues que esa gran cantidad de personas que vivían bajo la jurisdicción de un Estado, que no tenían manera de comunicarse con las instituciones del Estado, con el gobierno, o que quedaban a millas
de las instituciones del Estado que quedaban a días, a caballo, incluso a meses en embarcación de las instituciones del Estado, que no podían llevar sus necesidades y aspiraciones a las instituciones del Estado, necesitaban alguien que los representara. Y ese alguien que lo representara, que era un político, que lo elegían su representante o su senador, era el que iba allí al Palacio Nacional a expresar las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. Y, en consecuencia, el Estado legislaba y creaba política pública de conformidad con lo que decían estos representantes, que decían ellos que era lo que le decían los ciudadanos. Pero ya esa democracia representativa, esa democracia donde habla por el ciudadano otra persona que no es el ciudadano, ya está quedando atrás. Por tanto, todo lo que nosotros conocemos de teorías del Estado y del derecho para la era moderna, para la era feudal o para la era antigua, nos sirve solo de background, nos sirve solo de sabiduría, no sirve solo de experiencia, pero no son las herramientas que tenemos que utilizar. Yo me paso dando conferencias al respecto, no solamente a mis alumnos en la Universidad de Puerto Rico, sino en la Universidad de Martinique, en la Universidad de Colombia, ahora voy a Francia a disertar sobre estos temas, porque estos temas son de actualidad y les interesan al mundo. No se les olvide nuestro libro, El soberano es el ciudadano, que lo pueden encontrar en Amazon. Y no se les olvide leer la Proclama Ciudadana, que es el proyecto de país que nosotros proponemos y que lo lanzamos para que ustedes al mismo tiempo lo alimenten. Y si están de acuerdo, pues lo refrendamos. Y ese pudiera ser, si lo firmamos todos, un pacto social entre ciudadanos y por tanto ya tendríamos legitimidad para impulsar y para promover y para luchar por ese proyecto de país a todos los niveles. Por cierto, hasta la misma Constitución cubana dice que con siguiendo 50.000 firmas ya se pudiera promover. Pues nosotros podemos tener muchas más firmas, pudiéramos tener miles y miles y miles y hasta millones, porque esto es un proyecto que le puede servir a todos. Ahora, ¿qué consagra ese proyecto de país? Bueno, en primer lugar, ese proyecto de país, como todo pacto social, tiene una primera etapa que se le llama técnicamente preámbulo, que en ese preámbulo es donde se expresa las razones históricas, las razones filosóficas, las razones sociales y políticas en virtud de la cual se crea ese pacto social y además se fijan la orientación que va a tener la sociedad en virtud de ese pacto social y se establecen las instituciones, ¿cómo se llama? Y se habla más o menos de las instituciones que serán necesarias al país. Una vez establecidos esos fundamentos históricos, filosóficos, sociales y políticos, en esa primera etapa que le llamamos preámbulo, se pasa ante todo lo demás a lo que debieran ser los derechos de los ciudadanos. Esos derechos que deben tener los ciudadanos y con los cuales el Estado no se puede meter. En el sistema jurídico norteamericano se le ha llamado eso la Carta de Derecho. Les aconsejo a todos que vayan a Internet y cuando estén en Internet entren a Google y en Google busquen la Carta de Derechos de la Constitución norteamericana. Y ustedes van a ver ahí lo que ya en 1700 81, en virtud de la propuesta de Madison, que fue quien hizo esa propuesta de los derechos individuales para oponerlos al Estado, para que el Estado no se volviera
en un soberano que pudiera oprimir, como está sucediendo en Cuba y en toda América Latina, a los ciudadanos, consagró esos derechos. Después, los demás países del mundo, a esa carta de derechos, pues le vinieron a llamar derechos fundamentales. Y comenzó entonces una tergiversación del término. Porque esa doctrina de esos derechos que consagró la Constitución norteamericana en virtud de la propuesta de la enmienda que hizo Madison, tenía su fundamento en John Locke, en la teoría de John Locke, que hablaba de unos derechos inalienables que tenían los ciudadanos, que no se los daba ningún Estado, que no se los daba ningún gobierno, y que ningún Estado ni que ningún gobierno se los podía quitar. Y que esos derechos le venían al ser humano por la propia naturaleza, que eran inherentes a la naturaleza humana, como es el derecho al pensamiento, el derecho a poder moverse libremente, el derecho a poder expresarse libremente. Esos derechos que los seres humanos tienen por el simple hecho de vivir, y que se llaman inalienables precisamente porque nadie los puede enajenar, nadie los puede vender, nadie los puede comprar, nadie te los puede quitar. Esos son inherentes a tu vida. Tú dejas de pensar cuando te mueres, pero comienzas a pensar con la vida. Y comienzas a andar en virtud del proceso de la vida. Y dejas de andar el día que la naturaleza te quite ese derecho, con la muerte o con la incapacidad, pero no es una atribución de los Estados. Entonces, esos derechos inalienables que le llamaba Madison, derechos inalienables, que fíjense de dónde viene, de la palabra inalienable, que es contrario a lo que se puede enajenar, es decir, que no lo puede enajenar, que los norteamericanos lo consagraron en su constitución, en lo que ellos le llaman la Carta de Derechos. Después del siglo XVIII, algunos estados lo comenzaron a llamar derechos fundamentales y lo empezaron a consagrar en las constituciones de los nuevos estados, pero realmente parecía que era que la daba la constitución, que eran derechos que garantizaban las constituciones. Mira, la constitución no puede garantizar la vida. La Constitución no puede garantizar que tú camines. La Constitución no puede garantizar que tú pienses. Sí, los derechos inalienables no los tiene que garantizar el Estado. El Estado los tiene que respetar. El Estado los pudiera fomentar. El Estado pudiera cuidarlo. Pero el Estado no lo puede garantizar. Por tanto, los estadistas comenzaron a llamar derechos fundamentales, confundiéndolo con derechos inalienables, derechos tales como el derecho a la vivienda. Y el derecho a la vivienda no es un derecho inalienable, si nadie nace con una casa. Una casa la puede dar un Estado o se la puede dar la persona en un momento determinado cuando tiene los recursos. Pero si usted consagra en una constitución como un derecho fundamental a que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pues cae en la demagogia, en la mentira en que cayó el régimen cubano. Que lo primero que hizo fue consagrar eso, las personas se lo creyeron, todo el mundo lo aplaudió, y después el régimen no ha tenido cemento, ni ha tenido cabilla, ni ha tenido dinero para construir nada. Y Cuba jamás en la vida ha estado peor en vivienda que en estos tiempos. Es decir, que después del preámbulo de la Constitución o del pacto social, que yo le llamo pacto social más que Constitución, y le explicaré por qué, se deben consagrar los derechos inalienables de los seres humanos. Esos derechos que, como les dije, las personas lo tienen por el solo derecho de venir a la vida, que no los da ningún político, ningún Estado, que no los da ninguna Constitución, no los da ningún gobierno.
Y esos derechos inalienables, pues la natural, los individuos y las sociedades han ido estudiándolos y han ido enriqueciéndolos en la medida que los seres humanos pues han desarrollado en las ciencias sociales. Y ya se reconoce entre esos derechos inalienables el derecho a la intimidad. Recuerdo recientemente, o de hace algún tiempo atrás, de una persona que estaba siendo sancionada por la homosexualidad. Y la Constitución norteamericana, como consagra el derecho a la intimidad, dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que en la intimidad del hogar, lo que hacen los ciudadanos en la cama, eso no es competencia del Estado. Que hasta la cama de las personas no llegaba a la Constitución norteamericana. Y se acabó. En otros países, pues, tratan de hacer leyes por esto y por lo otro, y sucede lo que dijo Rousseau y lo que dijo Martí, que el ser humano sale libre y después los estados comienzan con tantas leyes que realmente lo terminan convirtiendo en un esclavo, como nos han convertido a nosotros los cubanos. De modo que la primera etapa se llama derechos inalienables, que nosotros consideramos que en la era de la revolución digital, se deben llamar así, como los nombró John Locke, derechos inalienables, esos derechos que nos da la vida. Hubo un tiempo, como les dije, en la era moderna, que se le llamó derechos fundamentales, y que parecía que los daba la Constitución, que la Constitución los consagraba y que el Estado los garantizaba. No, eso es demagogia, eso es una mentira. Con eso nos han engañado durante mucho tiempo a nosotros. Ahora, después que se consagran esos derechos inalienables, ese pacto social, le estoy dando la forma para que las personas que quieran, los líderes políticos, los activistas de derechos humanos, que ellos mismos quieran ir consagrando su pacto social, le estoy dando la forma de cómo más o menos se deben redactar. Yo vi el otro día que los jóvenes ante el Ministerio de Cultura, los jóvenes San Isidro, pues estaban pidiendo libertad de expresión, estaban pidiendo libertad de movimiento, es decir, esos son derechos inalienables. Así que después del preámbulo, pues se dedica un capítulo a los derechos inalienables que la sociedad quiere consagrarse. Después de eso, viene lo que nosotros, o la ciencia jurídica, las ciencias políticas, han llamado como los pesos y contrapesos del Estado. ¿Qué quiere decir esto de pesos y contrapesos del Estado? Bueno, lo que significa es que el Estado, para que haya equilibrio, para que un sector de la sociedad no tenga más poder que otro, y para que haya un balance, crea distintas instituciones independientes, separadas y divididas unas de las otras, de manera que como que se fiscalizan y se complementan unas a las otras. Y eso se llama primero, eso se le llamó primero lo que se llama separación de poderes. ¿Qué quiere decir separación? Bueno, lo primero, cuando hay separación, se parte del principio que separa algo que estuvo unido. ¿Ok? Y ustedes saben que antes todo el aparato estaba concentrado en un solo poder. Me refiero a la época de los reyes. Ustedes recuerdan como Luis XIV decía, el Estado soy yo. Y así pasa con el Estado cubano, que alrededor del Partido Comunista se crea un todo poder. Pues mira, lo primero que nosotros tenemos es que separar los poderes.
Es decir, que el Partido Comunista no lo controle todo, como sucedía antes con los reyes que los controlaban todo. Tenemos que crear distintos poderes elegidos por los ciudadanos. Y el primero pudiera ser el ejecutivo, pudiera ser el legislativo y el judicial, y así fue hasta la modernidad. Es decir, el poder ejecutivo era quien ejecutaba las políticas públicas, el poder legislativo era en el Parlamento quien creaba las políticas públicas a través de leyes, y el poder judicial era quien velaba por el cumplimiento de las políticas públicas. ¿Pero qué sucede con nosotros en estos tiempos? Bueno, pues miren, yo propongo en mi libro Soberano Ciudadano que en vez de haber tres poderes, deben haber cinco. ¿Y por qué deben haber cinco? Bueno, porque en esta parte del mundo donde nosotros nacimos y hemos vivido, me refiero al Caribe y América Latina, las instituciones del Estado no surgieron por voluntad nuestra, ni surgieron para servirnos a nosotros, sino que vinieron por voluntad de un conquistador que creó una serie de instituciones para tenernos sometidos, para ponernos a saquear, para poder imponernos una nueva religión, para ponernos una nueva concepción del Estado, del derecho de la vida en general, que no tenía que venir con nosotros. Y por tanto, nosotros siempre somos enemigos del Estado porque se nos creó un daño antropológico. Incluso cuando hay leyes que nos benefician, también las violamos. Hasta tal punto que quedamos de vernos en una hora, y si nos saltamos esa hora, no tenemos formalidad, porque todas las normas y reglas nos vinieron a nosotros con la civilización, y la civilización nos vino a nosotros con la conquista, y la conquista siempre ha sido nuestro adversario, nuestro enemigo. Por tanto, nosotros necesitamos un poder fiscalizador independiente. ¿Quién va a ser ese poder fiscalizador? Además del poder judicial, además del poder ejecutivo, y además del poder legislativo, nosotros consideramos que nosotros necesitamos un poder fiscal. ¿Qué va a significar ese poder fiscal? El poder fiscal debe ser una institución cuyos miembros deben ser elegidos por los ciudadanos soberanamente, porque aquí los soberanos van a ser los ciudadanos. Y si el soberano es ciudadano, pues no es el Estado quien va a poner y quitar personas, no, van a ser los ciudadanos. Van a elegir a las personas que van a velar qué se hace con el dinero público, qué se hace con la disciplina social, cómo se aplica o cómo se procesan los casos en caso de conductas antisociales. Si todo lo que hace un contralor, todo lo que hacen los fiscales, todo lo que hacen esas instituciones que sirven para velar por el cumplimiento de las leyes, eso que hace el procurador de menores, eso que hace el procurador de la mujer, todo eso debe estar en un poder independiente que se llama el poder fiscal. Y ese poder fiscal, pues, va a buscar la manera de que el Estado invierta correctamente el dinero, que no haya corrupción en el manejo de la cosa pública. Es el que va a procesar a las personas como hacen los fiscales en estos momentos. Es el que va a cuidar, a velar que se cumpla la política pública en los casos de estas personas con discapacidades o con desventajas históricas. ¿Ok? Y ese sería el poder fiscal. Y yo agregaría un nuevo poder que yo le llamaría el poder electoral. ¿Por qué el poder electoral? Porque ya estamos cansados que sea el partido que nombre a las personas en determinados cargos. Estamos cansados de que sea el gobierno que nombre los funcionarios para determinadas responsabilidades. Porque si usted pone a una persona en determinado puesto, pues esa persona va a responder a sus intereses. Esa persona depende de usted. Entonces, si el partido es el que nombra, pues la persona va a responder a responder a los intereses del partido.
Si lo pone el gobierno, esa persona va a responder los intereses del gobierno. Pero si es el pueblo quien lo elige, esas personas van a responder los intereses del pueblo. Y nosotros necesitamos que ese poder electoral, en virtud de las elecciones que haga, y en otros casos, en virtud de cursos de oposiciones allí, y para aquellos cargos que no hagan falta, que no sea por elección, sino por capacidad o mejor derecho, pues ese poder va a certificar quién es la persona que le correspondería ocupar ese puesto. Y así eliminamos la posibilidad del nepotismo. Es decir, yo estoy pensando en una nueva concepción del Estado y el derecho para el siglo XXI, donde está la revolución digital, donde el hombre tiene acceso a las instituciones del Estado con inmediatez, desde cualquier parte, porque no hay distancia, de manera que entonces los ciudadanos puedan ejercer su soberanía en virtud de ese empoderamiento que le da los adelantos científicos del siglo XXI. Es decir, que lo primero que hay que hacer es separar ese Estado monolítico alrededor del partido o alrededor de la dictadura, ese mando centralizado. Hay que separar ese Estado en distintas instituciones independientes elegidas por el soberano, que van a ser los ciudadanos. Y yo les planteo que deben ser 5 los poderes independientes: el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el fiscal y el electoral. Esto es fundamental a la hora de tener un Estado sano. Ahora, estamos hablando de separación de las instituciones, pero también hay que hablar de independencia de las instituciones. ¿Y por qué hablamos de independencia? Bueno, porque yo puedo estar separado de mi mujer, pero no quiere decir que nos hayamos divorciado. Es decir, necesitamos que exista la separación, pero que también exista la independencia. Es decir, que no venga tal partido o que no venga determinado organismo a poder ejercer una influencia filosófica, una influencia política o una influencia de autoridad en los poderes del Estado. Porque quien puede ejercer ese dominio, esa influencia, esa dirección, deben ser los ciudadanos, y el ciudadano que es el soberano. Eso es lo que significa la independencia. No basta la separación, sino significa también la independencia de los poderes. Y los poderes también deben existir la división. Fíjate que le hablo de la separación, le hablo de la independencia y le hablo de la división. Y la división significa, entre otras cosas, que un poder va a vigilar los otros. Un poder va a fiscalizar los otros. Porque es necesario. Ustedes verán que en Cuba lo que hace el partido nadie lo cuestiona. En Cuba lo que hace el ejecutivo Díaz-Canel nadie lo cuestiona. Ahora, el abogado Julio Ferrer Tamayo, ustedes han visto en el internet que ha hecho una denuncia porque él sorprendió a Díaz-Canel cometiendo un delito. Y se percató que Díaz-Canel estaba dando un discurso a sus secuaces sin utilizar nasobuco. Nada menos que sin utilizar nasobuco en medio de esta pandemia, cuando precisamente tienen una gran cantidad de personas presas por no usar nasobuco. Y de eso lo sabe mi amigo que me está viendo, Daniel Salcedo, y la lucha que tuvimos, y de eso lo sabe su hija Milaide Salcedo, la lucha que tuvimos para defenderlo, etc. Entonces, pues se necesita que un poder independiente elegido por los ciudadanos sea capaz de que, si el presidente de la Asamblea Nacional, llámese Díaz-Canel, o el presidente de una, o primer secretario del partido en cualquier lugar, sea quien sea, esté cometiendo el delito, exista
un funcionario independiente, llámese fiscal, que eso fiscal pues va a iniciar el procedimiento porque no se debe ni al partido, ni se debe al ejecutivo, ni se debe al legislativo, ni se debe al judicial. Él es un ente independiente y al único que él le tiene que responder es a los ciudadanos que lo eligieron el día de la elección. Si trabajaste bien, bien, pero si no, si trabajaste mal, pues no vas a ser elegido. Así que ya ustedes saben lo que significa la separación, la independencia y la división de poderes. ¿Y por qué nosotros hablamos para Cuba del siglo XXI de 5 poderes en vez de los 3 que se manejaban tradicionalmente? Así las cosas, yo quisiera que ustedes todos buscaran la Declaración de Derechos y Libertades que está en la internet, lo pueden encontrar en Google, para que ustedes vean los derechos que consagró la Constitución norteamericana, que son aquellos derechos con los cuales el Estado, derechos que tienen los ciudadanos con los cuales el Estado no se puede meter. Y nosotros tenemos que consagrar esos derechos. Miren, si las personas tuvieran el derecho en Cuba de esos derechos inalienables, estuviéramos con nosotros en vida hoy a este joven pinareño, a Lili, porque lo mataron precisamente, porque él fue a donde estaba la policía a preguntarle por qué estaban deteniendo a las personas. Fíjense, estamos hablando de que un ciudadano que se entiende que es soberano se dirige a donde está la policía, que se sobreentiende que la policía debe ser un funcionario del servicio del ciudadano. El ciudadano, como todos soberanos que tiene derecho a preguntarle a la policía qué pasa, qué ciudadano, cuál es el problema que hay. Pues la policía, indignado por eso, lo quiere coger preso. Y en ese sentido, dice la policía, que ellos le piden la identificación. ¿Con qué derecho le están pidiendo la identificación? Y dicen que en ese momento, pues Lili le da un ataque epiléptico, se cae de cabeza y por eso muere Lili. En un estado de derecho, donde la policía no puede apresar ni detener a nadie, a no ser con una orden de un juez, o que la persona esté cometiendo un delito, no se hubiesen atrevido a detener a Lili ni a pedirle su carnet de identidad, ni identificación alguna, porque ese es su derecho a caminar libremente en libertad. El Estado no tiene esa facultad de prohibirle a él el libre tránsito y el ejercicio de sus derechos. Por tales razones, queridos compatriotas todos, les voy a poner también ahora a ustedes la proclama ciudadana, que ustedes van a percatarse de esa proclama ciudadana, pues tiene la estructura que nosotros hemos hablado aquí, de un preámbulo que da una explicación de las razones de esa proclama ciudadana. Después se establecen los derechos inalienables que se le tienen que respetar a los ciudadanos,
y después hacemos la división, la separación y la independencia de los cinco poderes del Estado que los soberanos, es decir, los ciudadanos libremente van a crear en el uso de sus derechos soberanos como primera y última fuente de poder. Los dejo con ello y les ruego a todos ustedes pues que nos hagan llegar sus observaciones a ese documento y lo seguiremos distribuyendo, así como también les ruego a ustedes que lo sigan firmando, porque este documento nos pudiera dar la legitimidad requerida para convertirlo en un instrumento político y de lucha, como lo hizo Payat, como el, con el proyecto Varela. Buenas noches, muchas gracias y nos vemos el viernes a las 7 de la noche, si Dios quiere, en otra conferencia. Y recuerden, no se vayan sin compartir esta directa, no se vayan sin unirse a mi grupo en YouTube y sin leer la proclama ciudadana y de analizarla, que les voy a juntar ahora en los comentarios. Buenas noches. Bye, bye.